Muy buenos días a todos. Es un placer y sumamente importante conversar con los que se quedaron a compartir la importancia y realmente evaluar la importancia de estas industrias creativas. Definitivamente, la intención del sector público-privado de respaldar y convertir la creatividad en bienes y servicios es el canal para nosotros desarrollar la industria creativa. El impulsar la economía naranja es lo que va a ayudar a solidificar la marca país para que el local la consuma, para ser consumida por el turista que visita nuestra isla y también por mercados internacionales. Yo, como impulsor del movimiento Design Week, le presento la estrategia y es posicionar a República Dominicana como un hub del diseño en el Caribe. Esto creando un impacto económico con las marcas y el diseño exportable dominicano. También incentivando el turismo cultural, el turismo de conferencia y que esta sirva para la industria creativa formarse y ser efectiva. El mes de noviembre es el mes de la arquitectura y tenemos como estrategia declararlo el mes del diseño con D mayúscula, donde se celebre el diseño arquitectónico, el diseño industrial, el diseño artesanal, el diseño de interiores, el diseño gráfico y también el diseño de modas. He sido invitado a este panel más como un impulsor de la palabra diseño con D mayúscula. Soy diseñador de interiores, pero tengo un background en lo que es el comercio y la industria de la moda. Y quiero comenzar con preguntar a las diseñadoras y las impulsoras que están aquí presentes, ¿qué importancia le dan a la industria textil para el desarrollo de la moda exportable? No sé si Maile quiere contestarme esa pregunta. Claro. Hola, buenas tardes. El desarrollo textil es la parte más importante, porque de ahí partimos para crear lo que es la moda. Y es uno de los puntos clave que yo entiendo que debemos de impulsar en el país, porque aquí no producimos tela, no tenemos tela, toda la tenemos que traer de fuera. Y si se logra crear una capacitación y un desarrollo textil en República Dominicana, pues el resultado va a ser magnífico. Porque ahora mismo estamos trayéndolo todo. Bueno, tenemos el ejemplo vivo, no quieren, si quieren abundar, pero el ejemplo de Colombia, no sé si Karina quiere. Bueno, hola, buenos días. Bueno, también agregando un poquito de lo que dijo Maile, definitivamente el apoyo de las industrias, de la industria textil a los diseñadores es primordial, porque tienen una maquinaria súper moderna, tienen una infraestructura muy grande que les permite fabricar cantidades. Y tienen también un personal altamente capacitado que puede, si lo ponen a la disposición de los diseñadores, pues lo puede ayudar a que ellos puedan también involucrarse en la exportación y poder suplir cantidades que sus talleres particulares no pueden hacer. Entonces, súper, yo creo que eso es uno de los puntos clave para que pueda evolucionar en la industria de la moda aquí en Santo Domingo. Como menciona Karina, en Colombia, o sea, la industria textil genera más de 1 millón de empleos en Colombia. Y es por eso que ya las marcas colombianas no parten de estoy creativo y quiero crear una marca, parten de es un negocio inteligente hacer una marca de moda. Sabemos que la competitividad es clave para el desarrollo de cualquier industria y me gustaría saber qué necesita el diseñador dominicano para ser competitivo internacionalmente. Bueno, partiendo también de una iniciativa de desarrollo de lo que es la industria textil, pues de igual manera un apoyo de forma gubernamental o una combinación de políticas público-privadas que nos permitan a nosotros como diseñadores pues que el proceso de crecimiento de nuestras empresas sea más fácil y quizá más fluido en cuanto a que
la realidad es que todo lo que nosotros vendemos actualmente, toda la materia prima, todo lo que necesitamos para hacerlo, pues lo tenemos que constantemente estar importando. Y la realidad es que no hay ningún tipo de política que nos ayude a nosotros a bajar los costos de producción internos de nuestras compañías para poder crecer. Entonces uno se pregunta, bueno, claro, ¿por qué la blusa te cuesta $200? Pero es porque la realidad es que yo en ese precio, o cualquiera de nosotros en ese precio, tuvo que contemplar el traer la tela, el quizás traer hasta los botones, las varillas, todo lo que se emplea en la confección de una pieza de vestir de fuera, y pues el costo termina siendo tan elevado que se nos hace cada vez un poco más difícil crecer de manera orgánica y rápida en el sector tanto local como internacional, porque eso es solo nosotros vendiendo quizá de manera local, pero el día que lo queramos exportar, entonces pues son otros problemas. Y perdón, Melquis, quería mencionar que es importante que aquí contamos con una zona franca que produce todo a todas partes del mundo. Con que no dejen entrar un pie adentro de la zona franca, pues yo creo que nosotros... Eso es clave. Ajá. Pudiéramos tener una mayor capacidad de producción. Yo ahora mismo estoy exportando a 3 países y en una lucha interna de manera de producción, que si tuviera un soporte de crecimiento en el área de producción, pues nos fueran 3, fueran 35. Entonces, todo eso yo lo quiero lograr, y sé que Carolina también lo tiene en sus planes, dando trabajo a la mujer dominicana, porque soluciones externas hay. Yo puedo irme a producir a Colombia, tener un warehouse de logística en Miami, de donde distribuye el producto. Pero es exactamente lo que hizo Oscar de la Renta en su momento, que es el emblema de la moda dominicana, pero para lograr todo lo que logró, salió de aquí a crear una empresa afuera. Yo quiero hacerlo dándole trabajo a la mujer dominicana, y que cada vez que tú veas la etiqueta Mayle Vázquez y Carolina Sanz, sea al lado de un hecho en República Dominicana. O sea, nosotros aquí todas manejamos, y tú también, Jorge, manejamos compañías. Yo empleo a más de 20 personas bajo mi empresa. Yo estoy generando ingresos a más de 20 personas directamente, y ni decir de todos los negocios de los que constantemente me suplo, tiendas de tela, yo trabajo también directamente con suplidores informales de maquinaria y de, o sea que nosotros a través de nuestras compañías sí generamos movimiento económico, y lo importante es que en ese mismo renglón, pues la realidad es que en las zonas francas hay infinitas oportunidades para nosotros como diseñadores poder crecer. Lo que pasa es que obviamente somos pequeñas empresas todavía. Las limitantes de las zonas francas es que obviamente pues uno tiene que producir X cantidad de piezas, lo cual a nosotros como pequeñas empresas se nos hace difícil sin una inversión significativa de dinero. Pero si poco a poco podemos ir entrando y abriendo juego en cómo podemos beneficiarnos de aquí o de allí para poder crecer, pues eso fuera una forma de hacer que nuestro mercado y nuestra industria pues crezca. Yo creo que también lo súper importante el apoyo. El apoyo tanto de los dominicanos y del sector privado y del sector público. Porque nosotros vemos a Colombia como un ejemplo, pero realmente los colombianos fueron súper apoyados por ellos mismos. Entonces, yo pienso que se vean apoyados por las industrias textiles, pero también por el sector privado, que lo promuevan, que los vean como quieren que nosotros lo vean en el exterior. Si nosotros no empezamos a apoyarlo, pues entonces no podemos pretender que sean reconocidos internacionalmente. Pero creer en ellos, creer en la industria de la moda es súper importante. Y Colombia creyó en su industria, en la industria del diseño. Y por eso ellos generan casi un 10% de su Producto Interno Bruto. Entonces yo pienso que hay muchísimo potencial en la moda, en el sector de la moda hay muchísimo potencial.
Eso es así, Karina. Bueno, buenos días. Quisiera diciendo que República Dominicana en diseño y creatividad cuenta con talentosos profesionales de la industria, asimismo con un favorable clima de inversión y crecimiento macroeconómico envidiable en la región que garantiza la seguridad de los inversionistas. Ahorita cuando mencionaste el tema de zona franca, erróneamente a nosotros los diseñadores se nos ha contabilizado en conjunto con zona franca. Nosotros no somos zona franca, somos diseño de autor, somos diseñadores y necesitamos un tratamiento diferente en cuanto a lo que es la producción, que ha sido nuestro mayor reto, desarrollar nuestras marcas con mano de obra que, por ejemplo, en el caso de la zona franca trabaja con operarios. Nosotros en sí necesitamos una mano de obra más capacitada para producir la ropa que nosotros normalmente producimos. Y realmente es una de las deficiencias que tenemos como sector en el tema de la producción de nuestras colecciones. Mira, definitivamente lo que veo y quiero que todo el mundo escuche es una solución a esta problemática de por qué las marcas en República Dominicana no están capacitadas para internacionalizarse. Y es porque aquí la industria textil todavía no se ha desarrollado. Vemos ejemplos bien claros como en Colombia, para no irnos a Europa, de cómo en Colombia el gobierno invierte en darle facilidades a empresarios, al sector privado y hasta inversionistas internacionales a desarrollar la industria textil. Y esto conlleva a que los diseñadores usen su creatividad para producir más y para darle más bien a más comunidad. No hace sentido de yo como diseñador pedirle al gobierno ayuda personal o ayuda a un grupo. Se tiene que literalmente presentar el beneficio que se le va a traer al país con esa ayuda, porque si no, no nos escuchan. Literalmente tenemos ejemplos que estudiar cómo la economía naranja ha sido realmente, porque una cosa es tener paneles y paneles hablando de economía naranja y no llevar esto a cabo y al potencial que se necesita, pero lo tenemos en Colombia, cómo esto trae beneficio al país. Entonces, es muy importante nosotros como diseñadores demostrar la cadena que se beneficia de nuestra idea. Porque si pedimos un respaldo para nuestra marca, es un respaldo personal. Ahora, si pedimos un respaldo para desarrollar comunidades sostenibles, entonces tiene sentido la ayuda gubernamental. Y eso se lo dejo tanto a los diseñadores de moda, como a la industria del mueble, como a los diseñadores de interiores, que tenemos que saber cómo pedir y tenemos que saber qué ayuda pedir y para qué y en qué beneficio esto beneficia el desarrollo económico del país. Con esto quiero como dejar por concluida esta charla, pero quiero que ustedes me digan cuáles son puntualmente esas propuestas que le dan a nuestro comercio para impulsar para que la moda dominicana realmente sea competitiva y exportable. Como yo mencioné anteriormente, el tema de dejarnos un paso dentro de la zona franca, yo creo que sería un gran paso aliado con una capacitación a ese equipo que es dentro de zona franca para nosotros poder tener el producto de calidad y que sea competitivo a nivel internacional. Pero tú te refieres que la zona franca tenga algún incentivo de que respalde la producción local y que use todos estos empleados que tienen para ayudar a la fabricación de tu marca. O puede ser un espacio, de repente, no tiene que ser la infraestructura completa. Puede ser que haya un espacio de estas industrias que le permita a los diseñadores crear una cantidad, hacer una cantidad menor de lo que ellos están acostumbrados, pero mayor a lo que los diseñadores normalmente tienen la capacidad de producir en sus talleres. Es como... Sí. Y con el tema de la capacitación, o sea, el gobierno tiene la posibilidad de hacer convenios con otros países, claro, que tienen comunicación y acceso a ese personal mucho más capacitado, que se hagan proyectos de venir 3 meses a capacitar esa mano de obra local.
Eso es así. Ahorita estuvimos hablando con el tema de instituciones que tenemos actualmente, como es el INAGUJA, que actualmente cuenta con unas 28 naves que están completamente equipadas. De hecho, una de ellas se nos fue cedida a la Asociación Dominicana de Diseñadores de Moda con el objetivo de precisamente apoyar a los diseñadores a crear sus colecciones en línea. Todavía estamos en el proceso porque precisamente vamos a impactar una comunidad muy vulnerable en el sector de Quisqueya, San Pedro de Macorís. Pero ¿qué pasa? Esas mujeres que están dispuestas a trabajar son operarias, no tienen la capacitación necesaria que nosotros demandamos como diseñadores para crear estas piezas. Pero de igual manera existen naves disponibles que solamente es que aunemos esfuerzos. O sea, que la apertura de la zona franca existe para el diseño dominicano, o sí, o sea, ¿qué tan cierto el INAGUJA es eso? Sí, el INAGUJA tiene una, como le dije anteriormente, unas 25, 26 naves disponibles en diferentes puntos estratégicos del país. Algunas están un poquito retiradas porque están en provincias y en pueblos lejanos, porque precisamente fueron creadas para impactar comunidades vulnerables y están disponibles. Solamente tenemos que unirnos y buscar las soluciones de cómo podemos producir y cómo podemos capacitar, porque como le decía, no puedo ahorita pasar la semana que viene con parte de mi equipo. Sí. Pues tenemos que hacerlo, porque como te dije ahorita, o sea, nosotros tenemos las herramientas, solo tenemos que buscar cómo capacitar y que el gobierno o las entidades competentes nos apoyen en esta parte de capacitar de una manera más completa a esas mujeres que están dispuestas a trabajar con nosotros y ayudarnos a producir nuestras colecciones, que son más cápsulas, porque nosotros todavía, bueno, hay algunos que sí, pero no producimos esas grandes masas que producen Zona Franca, que normalmente son para sacarla fuera del país, que no son para consumo local. Nosotros queremos tanto producir para consumo local como también con miras a la exportación, que es un sueño que todos tenemos. Mira, Jorge, tú hablabas ahorita de la cadena, de, ok, ¿qué beneficios directos trajera pues invertir en una industria textil, invertir en un apoyo más directo a lo que son las marcas de diseñadores, no solo de moda, sino de muebles y demás localmente? Y mira, yo te voy a hablar de lo que es un ejemplo vivo. Colombia se ha vuelto un país tan lleno de cultura de moda que a nivel mundial, y yo creo que especialmente las mujeres aquí presentes, pues saben que uno hasta viaja a Colombia nada más a comprar. O sea, y eso va directamente conectado a lo que es el sector turismo. Yo estoy generando a través de las ideas de las diseñadoras y de la creatividad de las diseñadoras, yo estoy generando movimiento hacia mi país para consumir localmente, porque la realidad es que las diseñadoras colombianas pues exportan su producto, pero el producto que uno puede comprar en Saks o en Bergdorf, ir directamente a Colombia, realmente te sale mucho más económico, puedes hacer una compra mucho más extensa porque el producto en Colombia es mucho más económico y más barato. Lo que pasa es que Colombia produce casi toda la materia prima que, claro, sus diseñadores utilizan para crear las colecciones. Todo eso va relacionado. Si nosotros hacemos algo que escribí aquí, bueno, es un planteamiento importante, generar una alianza gobierno, sector privado y gremios, y que nosotros podamos comenzar a producir nuestra principal materia prima a través de la creación de industria de fabricación textiles en la República Dominicana. Esto nos permite abaratar los costos de producción para ser competitivos y al mismo tiempo, como dije anteriormente, aprovechando la ubicación geográfica que nosotros tenemos como región, como país. Y de esta manera, el tejido que se produzca aquí en República Dominicana, poderlo exportar a toda la región de Latinoamérica. O sea, que no solamente será
un producto que nos va a aportar a nosotros como, como diseñadores y creativos en la industria de la moda, sino que desde aquí, por la ubicación que tenemos, se pueda exportar a toda la región tejido. Y así, no es un secreto para nadie que todo lo que nosotros consumimos, su gran mayoría, se exporta de China. Ahora, luego de la pandemia, pues los costos de importación se han duplicado para nosotros adquirir esas materias primas. En definitiva, es ver de qué manera la materia prima se puede producir en República Dominicana, hacer alianzas con otros gobiernos para que desarrolle la industria textil, ver cómo se obtiene más capacitación para que el control de calidad convierta a la moda a un producto exportable. Y creo que es un buen planteamiento para comenzar a investigar dentro de industrias y comercio de cómo potencializar este sector. Quiero, para finalizar, decir que el diseño es realmente, el diseño es una solución a una necesidad. No podemos mirar el diseño como algo bonito o feo. El diseño es una solución a una necesidad. Se diseñan las calles, se diseña la ciudad, se diseñan los puentes, se diseña la mesa, todo esto. Entonces, tenemos que meter ese chip en este sector público-privado que ahora mismo está impulsando todas estas iniciativas para que tengan otra apreciación. Y entonces, evaluemos a la industria creativa como ese potencial que tanto hablamos que tiene, pero tenemos que demostrarle realmente dónde están los números, cuál es esa ayuda que pedimos y a cambio de qué. Y es con ejemplos que en otros países de Latinoamérica podemos lograr y ver y tenerlos de referencia. Así que muchas gracias para los que se quedaron a escuchar esta parte que es muy importante. Porque es súper, tiene mucho potencial de desarrollo en lo que es la industria creativa en República Dominicana. Gracias. Muchas gracias.